de siempre, el mismo cielo luminoso, la misma nube cargada de lluvia que todos aparecían. Te saltaron por el aire de pura sorpresa y cayeron patas arriba. ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh! Exclamaron. Bueno, porque ellos se motivan, quitan como la pena de realizar trabajos así en campo abierto, en grupo, con los profesores, con los papás. Porque niños que no comparten, les da pena. Bella es muy creativa. Entonces ya les gusta tener creatividad, no les da pena. No sé qué modalidad es la de la plastilina. Luego pasamos a sombras de teatro. Y ahorita estábamos aquí a cuentería. Los niños están compartiendo y participando, pues, para que les enseñen la capacidad y las cosas y las motrices y todo eso que les... El nuevo método de estudio que tienen ahorita en el... Muy bonito, pues la verdad yo no había visto ningún colegio que hiciera esa actividad así, ¿no? Y como que hiciera esa ya por grupos en hartas partes, como tratando de motivar a todos los niños en ciertas áreas, ¿no?, del conocimiento. La niña y el niño, Víctor, se vuelven a encontrar en el parque y juegan felices. Le da una Barbie de juguete y la niña se pone feliz. Fueron a la casa y dijeron que eran mejores amigos. Y después la mamá de la niña la llevó al parque y después ahí jugaron. Con los pies, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha. Trabajando con lo del olfato y el gusto. Diferentes sabores, con el gusto de diferentes sabores, y ahorita están con lo del olfato para detectar ellos qué es lo que huelen y eso. Está bonita la luz, o sea, la lúdica está bien, bien chévere. Es importante porque nos tienen muy tristes y muy desilusionados los niños ahora, que viven metidos mucho en el internet y entonces no quieren sino estar esclavizados de un celular, de un computador. La molleja se la de una vieja y la yes se la de a Miguel. La molleja se la de una vieja y la yes se la de a Miguel. Claro, los ayuda a desarrollar socialmente a sus habilidades. Digamos, la integración con los otros niños los ayuda a ellos a superarse, a de pronto a vencer obstáculos o barreras que de pronto se crean. Y pues es muy bonito, ¿no?, que compartan con todos en este espacio tan bonito que estamos compartiendo hoy. Vamos de paseo en un autobús.